Vamos a dar inicio a la primera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrital, el CCLD. Hoy día 24 de junio, como programado, a las 8:30, debo aclarar que el alcalde, el doctor Jorge Muñoz, ha tenido un inconveniente familiar de salud, por lo tanto me ha pedido como teniente alcalde que presida esta primera sesión. Reunión que nos convoca para cubrir una agenda específica, iniciándola con la lista, la toma de lista respectiva. Por favor, señor gerente municipal, sírvase pasar la lista respectiva. Rocío Patricia Andrade Boteri. Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Franca Rey Camino. Remy Michelle Valareso Núñez. Carmen Milaro Chauca Valdés. Luis Alfonso Molina Arles, Luis Alberto Silva Nano, se encuentra en licencia. María del Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, Arturo Chávez Panichi, Eduardo Portocarrero Luque, Orlando Irena Paza, Germán Lizarzaburo Gutiérrez. Hay quórum, señor teniente alcalde. Bien, con el quórum respectivo vamos a iniciar esta primera sesión. En la agenda, el primer punto, señor gerente municipal, por favor. Informe del Comité de Vigilancia al Presupuesto Participativo correspondiente al año 2012, a cargo de la señora Eugenia Cesareo. Quisiéramos invitar a la señora Cesareo, por favor, que se sirva. Emitir el informe. Señor teniente alcalde, señores regidores, señores representantes de la sociedad civil, integrantes todos del Comité de Coordinación Local Distrital de Miraflores, miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2013, vecinos presentes y aquellos que nos siguen a través de Mira TV. El 17 de junio de 2013 recibimos del gerente de Participación Vecinal, señor Jacobo Ruiz Martínez, la carta número 035-2013 GPDMN, citándonos por encargo del señor alcalde a la primera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrital de Miraflores del año 2013, para sustentar oralmente el segundo y final informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2012 que represento. Estamos aquí para ello. Por decreto de alcaldía número 008-2012, de fecha 16 de agosto de 2012, se prorrogaron nuestras funciones hasta el 31 de diciembre de 2012, teniendo como plazo para presentar nuestro informe final el 31 de marzo de 2013. Con anticipación a la fecha estipulada, con 25 días de anticipación para ser precisos, el 6 de marzo de 2013, presentamos nuestro informe a través de la Gerencia de Participación Vecinal, realizando el trámite mediante carta externa número 7889-2013. A continuación, nuestro informe. Segundo y final informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2012. De conformidad con lo establecido en el título 4, artículo 13, inciso G de la ordenanza número 353 del 28 de junio de 2011 y del decreto de alcaldía número 008-2012, de fecha 16 de agosto de 2012, cumplimos con presentar al Consejo de Coordinación Local Distrital, a través de la Gerencia de Participación Vecinal, en cumplimiento de nuestras funciones, el segundo y final informe, periodo de abril 2012 al 31 de diciembre de 2012, reseñando nuestras actividades y resultados de las mismas, así como nuestras conclusiones y recomendaciones. Proyectos aprobados dentro del Presupuesto Participativo 2012 en orden prioritario. 1. Mejoramiento del servicio contra incendio y de rescate de altura de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Distrito de Miraflores, Lima. 2. Mejoramiento de los componentes urbanísticos de la calle Alfonso Ugarte, Distrito de Miraflores, Lima. 3. Ampliación y mejoramiento de la capacidad operativa de patrullaje del Servicio de Seguridad Ciudadana, Distrito de Miraflores, Lima. 4. Mejoramiento de los acantilados de la Costa Verde, Distrito de Miraflores, Lima. 5.
ampliación del local de seguridad ciudadana de la Avenida Arequipa, distrito de Miraflores, Lima. 6. Rehabilitación y mejoramiento de las bermas laterales de la Avenida Grau, sector 4B, distrito de Miraflores, Lima. 7. Instalación de un sistema de distribución de recurso hídrico para la activación de la red de aspersores de la vía central de la Avenida Arequipa, distrito de Miraflores. 8. Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C, distrito de Miraflores, Lima. Actividades realizadas e información obtenida. Cronología. 4 de julio de 2012, nos reunimos con el gerente de logística, señor Pedro Ruiz. El 22 de agosto de 2012, mediante la carta 044-2012 de la Gerencia de Participación Vecinal, se nos hizo llegar el decreto de alcaldía número 008-2012, de fecha 16 de agosto, decretando que los miembros del Comité de Vigilancia del proceso del presupuesto participativo del año fiscal 2012, continuáramos ejerciendo las funciones que nos correspondían hasta el 31 de diciembre de 2012. El 27 de agosto de 2012, recibimos una carta de la señora Elena Bautista de Rossi, agradeciéndonos el desempeño del Comité de Vigilancia Presupuesto Participativo 2012, gracias a cuya labor se ejecutó y culminó el mejoramiento de los componentes urbanísticos de la calle Alfonso Ugarte, distrito de Miraflores. Obra ejecutada en liquidación. Se adjunta fotocopia de la carta mencionada. En septiembre del 2012, la revista Miraflores, número 6, en su portada editorial y páginas 4 y 5, reseñaron la adquisición por parte de la municipalidad de 50 motocicletas, 10 automóviles y 20 bicicletas, así como su entrega al servicio de serenazgo, lamentablemente sin mencionar que todo ello constituye uno de los proyectos aprobados en el presupuesto participativo 2012. Estamos adjuntando fotocopia de la portada y de las páginas correspondientes. Lo que nos ha resentido hasta cierto punto es que no hay siquiera la más mínima mención a que estos vehículos formaron parte de uno de los proyectos aprobados por el presupuesto participativo 2012. Nosotros, como vecinos de Miraflores, estamos convencidos que la seguridad, como se suele decir, es tarea de todos. No tenemos absolutamente nada en contra de la seguridad, por el contrario. Pero parte de la seguridad es también la labor que realizan nuestros heroicos bomberos y estos vehículos que nosotros hemos aportado. De manera que una mención, como se debe a nosotros, los vecinos de Miraflores, que integramos lo que es el municipio, que somos todos los habitantes de este distrito, necesitamos y requerimos que se reconozca la labor de esta participación vecinal. El 19 de octubre de 2012 se hizo entrega del vehículo contra incendio y de rescate en calidad de donación de la Municipalidad de Miraflores a la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, Distrito de Miraflores. Este vehículo correspondía al presupuesto participativo 2011. Nuevamente, en esta entrega no se hace mención alguna a que esto pertenece al presupuesto participativo, que es decidido por el municipio. El municipio somos todos los habitantes del distrito. La municipalidad está integrada por ustedes, señores, por el señor alcalde, por todos ustedes, regidores, pero el municipio somos todos. Y consideramos que es muy importante la labor que el municipio, nosotros, los vecinos, realizamos participando en todas las sesiones del presupuesto participativo. ¿Por qué no se menciona? ¿Por qué no se publicita esto? Hemos adjuntado también, como prueba de nuestro acierto, las páginas correspondientes a la revista y al aviso que salió publicado en El Comercio, en que se menciona que la municipalidad dona. Es cierto, la municipalidad dona como institución a través de esta figura legal de la donación, dona este vehículo a la Compañía de Bomberos. Pero el proyecto y los fondos provinieron del presupuesto participativo. Y eso no se menciona. Es más, ahora hablo a título personal, a mí me llegan múltiples invitaciones del municipio a una serie de actividades, las cuales agradezco. Pero para la entrega de vehículos
y para la entrega del vehículo a los bomberos no me llegó invitación alguna. Es decir, se nos desconoció, como se dice coloquialmente, se nos ninguneó, y eso realmente creemos firmemente que debe ser corregido. En noviembre del 2012, la revista Miraflores número 7, en la página 16, consigna la entrega de esta unidad de rescate a los bomberos durante la sesión número 39 del año del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, sin mencionar, como ya dije, que esta unidad de rescate fue promovida y aprobada prioritariamente por los vecinos en el presupuesto participativo 2011. Recuerdo en este instante, me trae a la memoria porque veo a dos vecinas de saco rojo que hemos batallado realmente en las reuniones del presupuesto participativo para que se le dé prioridad a todo lo que se refiera a nuestra unidad bomberil. Y en ese momento recuerdo que nos apodaron las damas de rojo porque vinimos en Mabela Robles, Marlene Núñez, que está aquí presente, Marilena Oliart, Mari Carmen Villagómez y yo vinimos de saco rojo, en señal muy notoria de nuestra solidaridad y de la importancia que le dábamos a esos proyectos. Muchas gracias por haber venido, queridas vecinas, damas de rojo. El 18 de noviembre del 2012, el diario El Comercio, en su página A10, País Política, en un aviso pagado, resalta que la Municipalidad de Miraflores dona un moderno vehículo, primero de su tipo en el Perú, a la Unidad para Bomberos de Miraflores. Repito, muy orgullosos de esto, pero esto es promovido y parte del presupuesto participativo. No se menciona tampoco. El 19 de noviembre de 2012 debió llevarse a cabo la reunión del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo, para la cual la representante, es decir, yo, cité a los miembros del Comité de Vigilancia para esa fecha a las 4 de la tarde, con el objeto de analizar el avance de los proyectos y obras de los presupuestos participativos 2011 y 2012 y esbozar el segundo informe semestral, este que estoy leyendo ahora. La reunión no se llevó a cabo por falta de quórum, ya que no se hicieron presentes los otros 4 integrantes del Comité de Vigilancia. El 31 de diciembre de 2012 culminaron las funciones del Comité de Vigilancia que represento. En enero del 2013 recibimos del economista Carmen Mancilla y del señor Pedro Ruiz el estado de los proyectos priorizados presupuesto participativo 2011 y 2012 y ayuda ejecutiva de logística respectivamente, al 31 de diciembre de 2012, que adjuntamos en copia ambos documentos. ¿Cuál es el estado de los proyectos al 31 de diciembre del 2012? Comenzamos con los correspondientes al presupuesto participativo 2011. Mejoramiento del servicio de rescate y auxilio de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, vehículo entregado el 19 de octubre del 2012 por el alcalde en calidad de donación al jefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios Miraflores. Fortalecimiento e inversión en nueva infraestructura para seguridad ciudadana de la zona de Santa Cruz Miraflores, perfil observado. Levantamiento de observaciones a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, ya que la Policía Nacional, mediante oficio número 1118-2011, señala la imposibilidad de dotar de personal y material logístico para la implementación de una nueva comisaría en el distrito. Mejoramiento de zonas de acceso al distrito límite con Surquillo, distrito de Miraflores, en ejecución. Perfil reformulado por Invermet y aprobado por la OPI-MML. Financiado por convenio entre las municipalidades de Lima y Miraflores, 50%, 50%. Mejoramiento de los niveles de servicio de la intersección en la avenida 28 de Julio, avenida Reducto y avenida Vasco Núñez de Balboa, en ejecución desde el 29 de octubre de 2012 a través de EMAPE. Financiado por la Municipalidad de Lima al 100%, tiempo de ejecución 90 días. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C, calles Bellavista, Recabarren, Rebet y Fajardo, en ejecución a ser entregado en enero del 2013. Este proyecto pasó y se priorizó al presupuesto participativo 2012. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la avenida 28 de Julio Miraflores. Se ha remitido a EMAPE el perfil y el expediente técnico para la evaluación y ejecución por parte de la Municipalidad de Lima, por ser una vía colectora, según Ordenanza número 341-2001-MML.
mejoramiento de la infraestructura vial en el pasaje Los Pinos Miraflores, para actualización del perfil por superar los 3 años de vigencia y posterior priorización y reprogramación. Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las zonas 3A, 5A y 5B del distrito de Miraflores. Proyecto ejecutado con recepción de obra, liquidado. Pasamos ahora al estado de los proyectos al 31 de diciembre de 2012, correspondientes al presupuesto participativo 2012. Mejoramiento del servicio contra incendio y de rescate de altura de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, distrito de Miraflores, Lima. Licitación pública número 007-2012. Contrato firmado con consorcio Amézaga Arellano S.A.C. Ingenieros y Bertonati Technologies S.A. Plazo de entrega 349 días calendarios. Vence el 25 de julio de 2013. Ejecución financiera del 2012 corresponde al pago del 30% de adelanto según contrato. Mejoramiento de los componentes urbanísticos de la calle Alfonso Ugarte, distrito de Miraflores, Lima. Obra ejecutada, en liquidación. Ampliación y mejoramiento de la capacidad operativa de patrullaje del Servicio de Seguridad Ciudadana, distrito de Lima. Proyecto concluido. Automóviles, motocicletas y bicicletas entregados a Seguridad Ciudadana. Mejoramiento de los acantilados de la Costa Verde, distrito de Miraflores, Lima. Estudio concluido. Contrato firmado el 19 de noviembre de 2012 con el consorcio conformado por las empresas Hagi S.A.C. y Hexa Ingenieros S.A.C. Obra para ejecución en 120 días calendarios. Ampliación del local de seguridad ciudadana de la Avenida Arequipa, distrito de Miraflores, Lima. Contrato número 105-2012, suscrito el 26 de septiembre de 2012 con el consorcio formado por las empresas Sansón SRL, Construcción y Proyectos Ciesa y Murrugarra SAC y señor Emilio Franco Ponce Guanay. Plazo de ejecución, 120 días calendarios. La Gerencia de Obra y Servicios Públicos está gestionando la aprobación del expediente técnico elaborado por el consorcio contratista. Rehabilitación y mejoramiento de las bermas laterales de la Avenida Grau, sector 4B, distrito de Miraflores, Lima. Proyecto ejecutado. Actualmente en liquidación para entrega de obra. Instalación de un sistema de distribución de recurso hídrico para la activación de la red de aspersores de la vía central de la Avenida Arequipa, distrito de Miraflores. Contrato suscrito el 26 de noviembre de 2012 con la empresa Aranguren Belaunde EIRL. Plazo de ejecución, 60 días calendarios. Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C, distrito de Miraflores, en ejecución a ser entregado en enero 2013. Este proyecto se arrastra del presupuesto participativo 2011 al 2012. Conclusiones. Proyectos inconclusos correspondientes al presupuesto participativo 2011. Mejoramiento zonas de acceso al distrito límite con Surquillo, distrito de Miraflores. En ejecución, perfil reformulado por Invermet y aprobado por OPMML, financiado por convenio entre las municipalidades de Lima y Miraflores. Tengo entendido que esto ya se finalizó, pero recordemos que estoy leyendo un informe al 31 de diciembre. Mejoramiento de los niveles de servicio de la intersección en la avenida 28 de Julio, avenida Reducto y avenida Vasco Núñez de Balboa, en ejecución desde el 29 de octubre de 2012 a través de EMAPE, financiado por la Municipalidad de Lima al 100%, tiempo de ejecución 90 días, tengo entendido también que ya se concluyó. Mejoramiento de la infraestructura vial en el pasaje Los Pinos Miraflores para actualización del perfil por superar los 3 años de vigencia y posterior priorización y reprogramación. A continuación, los proyectos inconclusos del presupuesto participativo 2012. Mejoramiento del servicio contra incendio y de rescate de altura de la Compañía de Bomberos 28, distrito de Miraflores, Lima. Esta es lo que conocemos como la escala telescópica. Mejoramiento de los acantilados de la Costa Verde, distrito de Miraflores, Lima. Estudio concluido, contrato firmado el 19 de noviembre de 2012 con el consorcio conformado por las empresas Hagi S.A.C. y Hexa Ingenieros S.A.C. Obra para ejecución en 120 días calendarios. Ampliación del local de seguridad ciudadana de la Avenida Arequipa, distrito de Miraflores, Lima.
Contrato número 105-2012, suscrito el 26 de septiembre. Instalación de un sistema de distribución de recurso hídrico para la activación de la red de aspersores de la vía central de la avenida Arequipa, distrito de Miraflores. Mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C, distrito de Miraflores. En ejecución, a ser entregado en enero de 2013, proyecto que se arrastra desde el presupuesto participativo 2011. En las publicaciones de la municipalidad no se menciona como se debiera la participación vecinal a través de los presupuestos participativos ni la labor que ejercen los comités de vigilancia elegidos por los vecinos e integrados por ellos mismos. Se ha incluido en el presupuesto participativo 2011 una obra que por ordenanza del año 2001 no era de competencia de la municipalidad de Lima Metropolitana, mejor dicho, de Miraflores. Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura vial de la avenida 28 de julio. Se ha remitido el MAPE, el perfil y el expediente técnico. Hecho que no debía ni podía ser ignorado, me refiero a esa ordenanza que databa del año 2001. Hecho que no debía ni podía ser ignorado por los funcionarios municipales y que la comisión técnica no debió incorporar a presupuesto participativo alguno del municipio de Miraflores. Cuarta conclusión, la Municipalidad de Miraflores, a través de sugerencias de Administración y Finanzas, debe informar al Comité de Vigilancia en funciones en qué se ha utilizado o a qué se ha reasignado el monto de la obra mencionada en el párrafo precedente. Quinto, igualmente, la Municipalidad de Miraflores debe informar al Comité de Vigilancia en funciones en qué se ha utilizado o a qué se ha reasignado el 50% de la obra Mejoramiento Zonas de Acceso al Distrito Límite con Surquillo, Distrito de Miraflores, la misma que viene ejecutándose al Alimón, 50%, sí, 50%, con la Municipalidad de Lima Metropolitana. Sexto, continúa sin ser actualizado el proyecto de mejoramiento de la infraestructura del pasaje Los Pinos, proyecto correspondiente al presupuesto participativo 2011, el cual ha perdido vigencia por el paso del tiempo. Recomendaciones. 1. Darle prioridad de ejecución a proyectos que involucran la seguridad e integridad física de las personas, como son el reforzamiento de los acantilados, la unidad de rescate de altura de los bomberos, escalera telescópica. 2. No incluir en el presupuesto participo proyectos que requieren previamente de la aprobación de alguna otra institución sin haberla obtenido, como es el caso del fortalecimiento e inversión en nueva infraestructura para seguridad ciudadana de la zona de Santa Cruz Miraflores, código SNIP 168713, sobre el cual fue a posteriori, luego de aprobarse esta obra dentro del presupuesto participativo 2011, que la Policía Nacional, mediante oficio número 1118-2011, señaló la imposibilidad de dotar de personal y material logístico para la implementación de una nueva comisaría en el distrito. Una consulta previa hubiera ahorrado el incluir, pues, esta obra en un presupuesto participativo. Tercera recomendación. En obras de mejoramiento y rehabilitación de calles y otras en la vía pública, colocar letreros resaltando que dicha obra se aprobó por los vecinos en el presupuesto participativo que corresponda. Idea propuesta al Comité de Vigilancia Presupuesto Participativo 2012 por la señora Elena Bautista de Rossi y que hacemos nuestra. Sí, pues, esto estimularía a los vecinos si se ve en los carteles de las obras que se realizan, por ejemplo, de refacción de calles, que se diga esta obra fue aprobada por el presupuesto participativo por los vecinos. Entonces, exigimos, no solamente pedimos, exigimos, porque es nuestro derecho, el reconocimiento que se nos debe. Cuarta recomendación, la municipalidad y sus autoridades deben legitimar la participación vecinal a través del presupuesto participativo y no ignorarla en sus publicaciones como lo ha venido haciendo. Quinto, dedicar un ejemplar de la revista Miraflores a la participación vecinal, juntas vecinales, presupuesto participativo, con el fin de difundir esta importante labor vecinal, estimular a más vecinos a involucrarse en ella y no desalentar a los que ya lo hacemos. Sexto, que el Comité de Vigilancia 2013, aquí presente y que va a juramentar, mucho gusto de estar con ustedes,
que el Comité de Vigilancia 2013 haga el seguimiento de la ejecución y conclusión de los proyectos correspondientes a los presupuestos participativos 2011 y 2012 para que dicha tarea de vigilancia y seguimiento no quede inconclusa. Para mí, en mi calidad de representante del presupuesto participativo 2012, me resulta muy grato señalar que ya con los integrantes del presupuesto participativo 2013 hemos tenido un par de reuniones de coordinación y coordinamos a través de correos electrónicos porque consideramos que esta es una tarea que debe tener continuidad. O sea, les pasamos la posta, inclusive con entrega del libro de actas, en el cual hemos insertado los dos informes que hemos emitido y que ya tengo entendido, por información de la Gerencia de Participación Vecinal, que ha sido puesta en manos del señor Reusens, que es el representante del comité actual. No quiero terminar sin reconocer la colaboración que hemos recibido de la Gerente de Planificación y Presupuesto, Carmen Mancilla Laguna, aquí presente. Carmen, muchas gracias. A Jacobo Ruiz Martínez, Gerente de Participación Vecinal, por su labor de coordinación con las demás gerencias y subgerencias. Al ingeniero Alejandro Moreno Bocanegra, Gerente de Obras y Servicios Públicos. Al subgerente de Logística y Control Patrimonial, Pedro Ruiz Serna. Y al subgerente de Limpieza Pública y Áreas Verdes, Roberto Manucci. Y un recuerdo y reconocimiento especial al coronel Juan Briceño Pomar, quien desde su cargo de Gerente de Seguridad Ciudadana siempre estuvo llano a informarnos y a colaborar con nosotros con la corrección y bonomía que lo caracterizaron siempre. Hemos concluido nuestro informe con la satisfacción de haber cumplido plenamente con el mandato que nos dieron nuestros vecinos. Muchas gracias. Quisiera agradecer a la señora Cesarego por su informe y quiero indicar también que la municipalidad ha tomado nota de las recomendaciones. Hay un agradecimiento muy especial y un reconocimiento muy especial de parte de la municipalidad para todos los miembros y vecinos que colaboran con la ciudad. La ciudad cada vez está fomentando la participación de todos los vecinos, eso es una excelente práctica y pierda cuidado que hemos tomado nota para que cuando llegue el camión que se ha adquirido para los bomberos, van a ser los primeros en ser invitados y va a haber un reconocimiento porque si bien es cierto, la gestión de compra de todos estos elementos o estas obras la realiza el equipo de la Municipalidad de Miraflores, pero la iniciativa viene por parte de los vecinos y esto es algo que sí lo reconocemos, quizá no como debería ser, pero vamos a tomar nota para que en el futuro siempre aparezca y la indicación de que esto ha sido posible gracias a el sistema de participación vecinal, ¿no? Muy bien, señor gerente municipal, vamos a darle la palabra al regidor Molina. Sí, bueno, buenos días, señores vecinos, que recién han venido a esta sesión. Señora teniente alcalde, los regidores, todos los regidores, cumplimos dos funciones en este pleno del Consejo. Cumplimos la función normativa, ¿no?, y la función fiscalizadora. En la sesión anterior, el representante de la Universidad de Piura, para no venir a escucharlo más, se solicitó, y yo solicité también, que para citarlos a esta sesión es importante que le soliciten a la presidenta del Comité de Vigilancia su informe, para poder preguntar y poder debatir el informe y poder fiscalizar. Y quiero aprovechar en este momento para saludar y felicitar a la doctora Eugenia Cesarego por su informe y por su trabajo, y hago extensivo estas felicitaciones a todo el Comité de Vigilancia. Hay que tener en cuenta, señor teniente alcalde, que este grupo tiene la vocación de servicio, que sin ninguna retribución
realiza su trabajo en forma desinteresada, en beneficio de la comunidad miraflorina. Hago mías las palabras del reclamo que está haciendo la presidenta, la doctora Eugenia Cesareo, de que en la próxima revista, que por favor le hago extensivo para que le transmita al alcalde, resalten el trabajo y el esfuerzo de dicho comité, porque nos hemos dado cuenta que ha hecho un excelente informe y hay recomendaciones, y creo que se merecen y reclama también que tenga un sitial importante en la revista, porque ellas, como le he dicho anteriormente, trabajan de forma desinteresada. Eso es todo, señor presidente alcalde. Sí, tiene la palabra la regidora Chauca. Señor teniente alcalde, buenos días, regidores, funcionarios y vecinos que nos miran por Mira TV, los vecinos aquí presentes. Agradecer a la señora Eugenia Cesareo por la excelente exposición que ha realizado con relación al Comité de Vigilancia y su esfuerzo que han hecho al presentar todos estos pedidos a través del año, que han sido cumplidos casi la mayoría, ¿no? El resto lo trasladamos para este año y trataremos de cumplir. Esta municipalidad y los funcionarios, los regidores, la Comisión de Regidores de Participación Vecinal le agradece a la señora Eugenia y al Comité de Vigilancia por esta brillante exposición. Gracias. La regidora Lavide. Sí, gracias, señor teniente alcalde. Bueno, para repetir la felicitación al Comité de Vigilancia, la verdad es que siempre felicito a la señora Eugenia Cesareo, porque además con la vehemencia con la que trabaja, con la responsabilidad, sabemos que es un trabajo totalmente voluntario, por lo cual se lo agradecemos. Sabemos que muchas de las obras están ejecutadas y es más, yo también estoy abono en favor de que cada obra del presupuesto participativo sea realmente reconocido a los vecinos y como obras pedidas y solicitadas por el presupuesto participativo. O sea que me auno a las palabras del teniente alcalde y sobre todo ahora que viene el coche de los bombas con la escalera telescópica de los bomberos, sean absolutamente reconocidos, porque sabemos que los bomberos, lo que ellos han logrado es a través del presupuesto participativo solicitado además por nuestros queridos vecinos. Una vez más, repito, mi felicitación y agradecimiento por la labor tan responsable que hacen ustedes. Muchas gracias. Sí, vamos a darle la palabra al señor Luis Alzaburo. Bueno, siempre saliendo de mí, señor teniente alcalde, gracias por la palabra. Siempre digo, saliendo de mí el carácter docente que tengo, viendo siempre los informes desde esa perspectiva, al margen de la recomendación de la doctora Cesareo, de su reclamo respecto a la difusión del trabajo que hace Participación Vecinal, el Comité de Participación Vecinal. Señor teniente alcalde, señores todos, yo creo que no debemos perder de vista el aspecto educativo de lo que hace el Comité de Participación. Creo que la labor de este comité tiene un carácter, una significación valorativa en cuanto a la participación ciudadana del distrito. Miraflores es un distrito que en el consenso nacional se caracteriza por representar lo mejor en cuanto a labor municipal en favor del distrito. Yo quiero rescatar sus palabras
muy importante es cuando usted dice que todos somos el municipio. Eso es una gran verdad. Y por lo tanto, yo creo que en la medida en que lo que se hace por participación vecinal se divulga, va a crear una conciencia muy positiva en todos los que viven o vivimos en este distrito y inclinarse a participar con mayor entusiasmo, con mayor decisión. Esto es educar al pueblo, ¿me entiendes? Por eso yo subrayo lo de que todos somos municipio para que siempre se tenga en cuenta esta labor en todo medio de publicidad y en todo acto que realice el Consejo Municipal de Miraflores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lizarzaburu. La regidora Pilar Bonilla. Buenos días, señores del comité que se han unido a este trabajo hoy día. Para unirme a las felicitaciones a la doctora Cesarego y a todo el comité de vigilancia, lo mismo que al comité participativo, y también a las palabras del señor Germán Lizarzaburu, me parece excelente que todo esto sea reconocido, ya que todos los vecinos queremos enterarnos del trabajo que ha realizado el comité participativo, que en esta vez ha sido excelente, tenemos que reconocerlo así. Quisiera poner en conocimiento de esto, que lo tome bien en cuenta, ya que está presente nuestro gerente general y la funcionaria de prensa, ya que cuando yo en algún momento me he comunicado con la funcionaria de prensa para que haya varias comunicaciones, ella me ha indicado que quien ordena esto es el gerente. Entonces, quisiera hacerle presente eso, de que necesitamos que haya más comunicación, y por eso se lo pido al gerente que está acá directamente delante de los vecinos. Gracias. Muy bien, vamos a darle la palabra al señor Portocarrero. Señor presidente, estimados concejales, amigos todos, vecinos, creemos que desde que se inició este periodo de gobierno teníamos la inquietud porque había un letrero que decía Casa del Adulto Mayor allá en Santa Cruz. Se habló en el 2011 y ahí quedó. Hasta ahora está el letrero, salen camiones, hay material de construcción, de arreglo de pistas, pero el letrero continúa allí. Para los viejitos en Santa Cruz, existe en el último piso de la comunal, allí en Mariano Melgar. Entonces, el último piso, algunos viejitos no llegan. Y cuando llegan, bueno, no pueden mayormente hablar. Pero hay muchos otros que llegan. Hace unas semanas pasé por allí y pregunto a un niño que no jugaba, estaba con su pelota en la mano y no podía jugar. Y le pregunto, ¿el parque es bonito? Sí, me dice. Pero no puedo jugar pelota. Y entonces, ¿para qué sirve el parque? Para que pasen los viejitos. Yo creo que debemos pensar, ya no tenemos la casa de adulto mayor aquí en Almendares. No sé qué se piensa para hacer o comenzar lo de Santa Cruz. Les dejo esa pregunta a ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor Portocarrero. Él ha mencionado una inquietud que vale la pena que tenga una respuesta sobre el estatus de el tema de casa de adulto mayor. Quisiera informarle que a veces las cosas quisiéramos todos que vayan más rápido y muchas veces nos puede frustrar ver que una obra que se ha anunciado no tiene cambios físicos, pero recordemos que antes de ejecutar las obras se tiene que hacer expedientes. En el caso de la Casa del Adulto Mayor de Santa Cruz, el expediente está a punto de culminarse.
y son todos los documentos que van a permitir que la Casa del Adulto Mayor sea una realidad. Yo sugeriría organizar una reunión con el gerente de Obras Públicas, que él pueda explicar las características de la futura Casa del Adulto Mayor, que brevemente le puedo resumir como una casa amplia, 5 pisos, con ascensores, con todas las instalaciones. Va a ser, estamos apuntando a que sea una casa del adulto mayor con todas las facilidades, que será un modelo de casa de adulto mayor, porque su ejecución va a ser desde cero. Adicionalmente, tenemos la casa del adulto mayor en la zona de Armendáriz, que sea, bueno, conseguido felizmente muy próximo a donde estaba la que todos conocemos, en la calle Aljovín, y ya se va a iniciar la remodelación de esa casa para facilidad de todos los adultos mayores de esa zona, que todos extrañan, pues esto es el lugar, un lugar donde tenía una serie de actividades que lamentablemente, pues por esos inconvenientes, se han tenido que suspender, pero estamos ya a punto de comenzar la remodelación de la Casa del Adulto Mayor, que es también en la zona Armendáriz, por la calle Aljovín. Muy bien, pasaremos al siguiente punto, si no hay ninguna otra intervención. Por favor, señor gerente municipal. Presentación y juramentación del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo del año 2013. Al respecto, señor teniente alcalde, la Secretaría General recibió el informe 17 de la Gerencia de Participación Vecinal en agosto del año pasado, que dice lo siguiente: por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle adjunto a la presente el acta de fecha 8 de agosto de 2012 en el marco del presupuesto participativo del año 2013, donde los agentes participantes eligieron al Comité de Vigilancia el proceso en mención de acuerdo al siguiente detalle: señor José Reusens Campodónico, señor Bertín Díaz Angostinelli, señora Patricia Esteves Oso, señora María Ormeño Huarte, señor José Carlos de la Fuente. Ese es el informe de la composición del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo, que en los siguientes minutos va a hacer su juramento. Muy bien, previamente a la juramentación del Comité de Vigilancia, el agradecimiento nuevamente al Comité de Vigilancia, que ha estado presentando ya su informe final. Agradecerle por todas las horas que le han dedicado al distrito, lo reconocemos, lo agradecemos y fomentaremos siempre que este tipo de prácticas se realicen y que sean reconocidas. Pasaremos, por favor, los señores que forman parte del Comité de Vigilancia, los voy a invitar a que pasen acá a la mesa central para efectuar el acto de juramentación. Voy a repetir los nombres de los miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo de la Ciudad de Miraflores, año 2013. Jorge Reusens Campodónico, María Ofelia Ormeño Ugarte, Patricia Esteves Oso, Bertín Díaz Angostinelli y José Carlos de la Fuente. Los presentes, vamos a hacer una juramentación de todo el comité que está presente en esta mañana. Señores miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2013, ¿juran ustedes por Dios y estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2013? Sí. Si así lo hacen, que Dios y los vecinos de Miraflores lo premien, y si no, que se lo demanden.
le deseamos la mejor de las suertes y el mejor de los éxitos a este nuevo comité de vigilancia. El anterior comité le deja una valla bien alta, pero estoy seguro que con el esfuerzo y la coordinación que han tenido y que van a seguir teniendo, esto va a ser un éxito y va a ser, como siempre, en favor de la ciudad, que es el objetivo principal que tienen los vecinos y que tenemos como Municipalidad de Miraflores. ¿Algún otro punto, señor gerente municipal? Eso es todo, señor teniente alcalde. Bueno, habiendo cumplido con la agenda, vamos a dar por concluida esta primera sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Local Distrital. Les agradezco a todos por su participación y les deseo el mejor de los éxitos a los nuevos miembros del Comité de Vigilancia. Muchas gracias, señores regidores, señores vecinos. Damos por concluida la reunión.